que dice doña Nelly es cierto, soy una... Pero si tú lo quieres, ¿por qué no le dijiste nada? No pude, Grace. Estaban todos en mi contra y no tuve el valor de mirarlo a los ojos. ¿Dónde estabas, hija? Perdóname, mamá, no tenía la menor idea. No, doña Nelly tiene razón. Yo no debería dejar de pensar en Lucho. Mamá, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Anda, habla con Raúl. No, hijita. No, eso ya se terminó. Fue una bonita historia, pero nada más. Él no quiere ni verme y... Y con toda razón. Mamá, atrévete. Ay. ¡Charito! ¿Qué pasa? ¡Charito! Raúl sigue afuera. No le digas a mi mami que te dije nada. Tú avísame nomás y llamo a las chicas, ¿ah? ¿Eh? Ya vamos, Raúl, déjate de cursilerías. La verdad, necesito relajarme. Raúl. Raúl, por favor, no te vayas. Charo, no quiero complicarte con tu familia, ¿no? Perdóname. Perdóname por no tener el valor para defender lo nuestro. ¿Lo nuestro? Sí. Si todavía me quieres. Yo quiero una mujer, no un ratón. Yo quiero ser esa mujer. ¡Charo! ¡Charo, vuelve acá! ¡Mamá! ¡Mamá, qué haces! ¿Qué haces, platanazo? Eres la mujer más linda del mundo. ¿Todos nos están viendo? Mejor. Tan sencilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. ¿Pero y este? ¿Qué le pasa a Raúl? Besando a la mujercita delante de todo el vecindario. Por un segundo de ti. Ay, Charo, me tienes loquita. ¿Quién se está besando frente a la iglesia? Pero si son Charito y Raúl. Padre Manuel, penitencia para estos adúlteros. Mujer más linda del mundo. Padre, ¿es un pecado amarse? Por supuesto que no. Entonces, bendiga nuestra relación. Bella señora. Con mucho gusto. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.